Very good, thank you. Mm-hmm. It's time to start. Okay. Okay, class, very good. It's time to start. Okay, yes. Mm-hmm. Okay, hello, Ronald. Hello, Camila. Hello, Ariadna. Hello, Luis. Hello, Maisie. Hello, Luana. Ok, tienen que soportarme, pero chicos, ustedes piensan que yo estoy crazy. Oh my God, very good, thank you. Hello, William, hello, Josmel, hello, Sebastián, hello, Michael, hello, Luana, hello, Santiago, siguen llegando, hello, Joseph, Snyder, Gerald, Fernando. Ok, hello, Del, ok, hello, Luis Eduardo, y hello, William, very good. Ok, my friends, very good. It's time to start, quiero escuchar su bulla, ok, very good. ¿Tienen el poder de hablar? Hello, good morning. Buenos días, profesor. Good morning, thank you, Michelle. How are you? Buenos días, profesor. Oh, buenos días, Yalin. It's an English class. Good morning, Yalin. Good morning. Okay, hello, my friends. Hello, Alexander. Good morning. Hello, Benjamin. Thank you so much. Hello, please, your cameras. Please turn on your cameras. Okay, good morning, teacher. Okay, ¿están listos para hablar inglés o hacer el conjuro? Okay. Let's go, please, your papers. Very good. Okay, chicos, por si acaso, en la mañana a un alumno estaba leyendo y yo le dije, ¿cómo se llama? Hijo, ¿cómo se llama? Por si acaso, quechua es para el próximo año. Sí le dije, sí. Y se mató de risa. Le dije, quechua es para el otro año todavía, hijo. Yo, ya que me están adelantando el quechua, le digo. Para el otro año ya sí va a ser un curso. Man. Okay, class, good. Open your books. Oh, no, books, no, no. Okay, open your papers. No, you don't have your books. Okay. Quería poner el libro, pero como se ve complicado poner el libro. Okay, very good. Dice quantifiers. Okay, very good, chicos. Muy bien. Mm-hmm. Conjuro. Okay, conjuro. Very good, thank you. Okay, class, very good. The topic for today is quantifiers. Okay, quantifiers. Bueno, cuantificadores, no, los quantifiers son lo que se encarga de contar, ¿no? Que hoy vamos a contar, ¿no? En español decimos mucho, ¿no? Muchos, algunos, sino ya leen muchos, algunos, pocos, un poco, ¿no? Exacto. El tema de hoy es quantifiers, ¿ok? But before I start with this topic, we have to watch a video. Vamos a ver un video, ¿ok? Muy bien. Ok, hello, Michael, how are you? Michael, ¿ok? Quantifiers, vamos a aprender los quantifiers. Quantifiers, grammar, muy bien. Quantifiers, very good. When are you going? Okay. Well, it's time to continue with the video. Can you open your papers, please? Yes. No, how much, how many? Okay. Este video me sirve. Very good. Ay, estamos con los anuncios del mal, no my God. Los anuncios del mal. Okay. Yeah. Quantifiers. There isn't much time left. Okay, tenemos los quantifiers, ¿no? Tenemos much, ¿no? Acá tenemos los cinco quantifiers, ¿no? Acá hay bastantes, ¿no? Tenemos much, many, lots of, a lot of, a few, and a little. Vamos a ver para cuándo voy a utilizar cada uno de estos. Okay, muy bien. Primero explico y de ahí te juzgo. Okay, muy bien, ya sabes. Yeah, you're right. We're scoring. There isn't much time left. Okay, much, apúntala en tu hojita. Much lo voy a utilizar cuando tengo algo que no se puede contar. Teacher, ¿tú puedes contar el tiempo? No, en inglés no. No se puede contar el tiempo. No puedes decir 2 times, okay, very good. 5 times, very good. No, el tiempo no se cuenta, okay. Lo que sí se puede contar las veces que lo hace, pero el tiempo en general no. Una, exacto. O sea, yo lo hago una vez, eso se puede contar, pero mientras que no lo puedes contar, no puedes. Por ejemplo, no se puede contar la sal, no se puede contar la arena, no se puede contar la contaminación, no se puede contar el dinero. Teacher, ¿estás loco? No, no estoy loco, sino que tú puedes contar 1 sol, 2 soles, pero el dinero en general no lo puedes contar. No puedes decir, dame 2 dineros, ¿sí o no? Sé feo, ¿sí o no? 4 dineros, no, pues no, exacto, sé feo. Y los contables, bueno, puedes contar también, puedes contar una manzana, 2 apples, 1 apple,
Puedes contar, ¿no? One table, two tables. Okay, we have to learn about. Lo primero que hay que aprender, chicos, es identificar qué puedes contar y qué no puedes contar. Muy bien. Acá tenemos, there isn't much time left. No hay mucho tiempo. There isn't much time left. ¿Ok? Much lo voy a utilizar cuando, solamente cuando es una oración negativa. ¿Ok, Yalín? Cuando yo tengo negativo, utilizo much. Solamente negativo. Teacher, ¿y cuándo? Y para los contables, ¿cuál lo utilizo? Ah, buena pregunta. Para los contables, muy bien. How are we doing? We're okay. Don't worry. The other team doesn't have many points left. Exacto, ¿no? Para los contables utilizo many. Teacher, ¿qué es points? Ah, puntos. The other team doesn't have many points. ¿Y qué significa many, teacher? Ah, tiene, ¿cómo se llama? Algunos puntos, ¿no? Many. Muchos puntos, ¿no? The other team doesn't have many points. El otro equipo no tiene muchos puntos. Ok. Los puntos se los puedo contar. 1 point, 2 points, 4 points. Yes, very good. I can count. Yo puedo contar. Exacto, no many points. Uh-huh. Enseñar primaria es más, en secundaria hablo todo en inglés. En cambio, en secundaria tengo que hablar en español. F por mi vida, ok, continúo. Yeah, you're right. We're scoring lots of points. We won a lot of matches so far. Ok, ok. Acá viene la confusión. We won a lot of matches. ¿Qué es matches, teacher? Ah, juegos, no matches. Nosotros, ¿qué significa a lot of? Demasiado. Nosotros ganamos demasiados juegos. Pero hay que tener cuidado porque a lot of es con contables. Y teacher, ¿y para no contables cuál utilizo? Ah, ahí viene la pregunta. But there's still a few rounds left. Exacto, ¿no? There are a few rounds. ¿Qué es a few? Queda pocas, ¿no? Pocas rondas, no, a few. Este video está grabado, así que no más. There are a few rounds, ¿ok? Quedan a pocas rondas, ¿no? Exacto. Muy bien. La siguiente, ¿qué será? Well, with a little luck, we will best our top score. Exacto, ¿no? With a little luck, ¿ok? Con un poco de suerte. Chicos, ¿luck es contable o no contable? La suerte. ¿Puedes contar la suerte? No. It's uncountable. Luck, it's uncountable. La suerte no se puede contar, ¿no? Dos suertes, cuatro suertes, no, my God, no. That's very strange, no, es muy, muy loco contarla, no, my God. Much. Mucho. Mira, many. Ahí tiene mucho, muchos, miren, mucho, muchos. Lots of. Un montón o mucho, no, un montón. A lot of. Un montón, no. Lots of es para contables y a lot of es para no contables. A few. A few significa unos pocos y algunos. Miren, ahí está su significado abajo. Unos pocos o algunos. A few. Uh-huh. A little. They are called. Son cuantificadores, no quantifiers. No much, many, lots of, a lot of, a few, and a little. Ok, muy bien. Quantifiers. We use them before a noun to indicate the amount of quantity of something. Let's see how it all works. First, let's organize these quantifiers into two groups. Those that express large quantities, much, many, and... Okay, much, many, y a lot of son large quantities. ¿Qué quiere decir esto, teacher? Que solo cuantificadores largos, no muchos. Exacto, demasiado, no exacto. A lot of. And those that express small quantities. Small, no pequeños, no exacto. A few. A little. A little. Let's look at the ones that express large quantities first. Much. How much milk do you want? For example, no, la leche no puedes contar, no. How much milk do you want? How much milk do you want? Much solo lo utilizo en pregunta y negativo. Nunca utilizo much en positivo. Acuérdate de eso, por favor. I don't have much time, so I need... I don't have much time. I need to go. No me queda mucho tiempo, no. I don't have much time. I need to go now. Much is used with uncountable nouns. Mainly in interrogative and negative sentences. How about many? Many. How many flowers do you need?
Exacto, ¿no? How many flowers do you need? ¿No? ¿Cuántas flores necesitas, no? How many flowers do you need? How many flowers? Okay. There aren't many oranges left. There aren't many oranges. Teacher, ¿puedo usar el many también? Sí, sí puedo usar para negativo también. There aren't many, ¿no? También puedo usar para negativo. Many is used with plural count. Solamente many lo vas a utilizar para contables, ¿ok? No te olvides. Solamente vas a utilizar para contables. Many with plural countables, ¿ok? My friends, very good. It's time to go to your paper, very good. No, acá tenemos, muy bien. Tenemos el primer ejercicio, ¿no? Tenemos and, son, any, ¿ok? Ya te enseñé un poquito, pero no te preocupes, solamente necesito esto para torturarte, ¿ok? Si no, o no quiero, ¿cómo se llama? O no quiero que estés así en el examen, ¿no? Muy bien. Porque si yo te enseño todos los cuantificadores, porque vas a estar así, ¿no? Oh my God. Si yo te enseño todos los cuantificadores, porque vas a estar así. No. Ok, muy bien. Así vas a estar. Queremos ver a toda la raza bailando. Así vas a estar en el examen, cuando así. Que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo siente el corazón. Ok, así que solamente vamos a hacer song y nada más, ok. Bird. Ok, recordemos que los niños de 5 años, lo de primer grado, yo le he enseñado esto. Ok, entonces, vamos a empezar con un carro ya. Car, ok. Car. ¿Cómo cuento un carro? Ah, simplemente un carro, lo único que tengo que hacer es poner un cuantificador. ¿Cuál es el cuantificador? A car, un auto, a car. There is a car, hay un auto. Muy bien. ¿Por qué utilizo a, teacher? ¿Por qué? Porque hay una consonante, ¿no? Cuando este amiguito que está acá es una consonante, utilizo a. Ah, profesor, y si empezara con, y si fuera elefante, profe, elefante, ¿no? Elefante. Pongo acá, ¿no? There is an elephant. ¿Por qué an? ¿Por qué? Porque elephant empieza con vowel, empieza con vocal. There is an elephant. Ok, very simple. Teacher, ¿yo puedo hacer esto? There is a money. No. Nunca vas a utilizar A cuando es un contable. No. Te descuartizo si lo haces, no me recuerdo. Ok, muy bien. Ahora empecemos, ¿no? Teacher, entonces, ¿qué hago para poder decir yo tengo algo de dinero? There is. ¿Cómo sería? There is some money, ¿no? Exacto. Teacher, pero no puede ser much, ¿no? Porque much lo utilizas para negativo, ¿cierto? There is some money. Muy bien, there is some money. Correct, very good, thank you. This sentence is correct, muy bien. There is some money, very good, ok. Ahí tenemos algunos ejercicios, voy a seleccionar una víctima 6 para que lea. Muy bien. Acá tenemos dos ejercicios, ok. Ronald Chávez, please read, ok, muy bien, read. Uh-huh. Yes, please read the sentences, las oraciones, ok. Ok. There is a board on tablet. Table. There is an apple and on the table. Okay, there is an apple on the table. Hay una manzana en la mesa, okay? Aquel momento, chicos, tengo que ver si va a llover porque acá de repente está lloviendo ahorita con el conjuro. Okay, very good. Thank you. Excellent. Okay. There is an apple on the table. Okay, Ronald. Very good. There is a bottle on the table. Very good. Continue, please, Luana. Luana, please read. Las siguientes oraciones, las dos oraciones que están en please read. Okay. Las que están abajito, Luana. Luana Robles, please. Luana Robles. Okay. Luana. Okay, read. There is some cheese in my fridge. Fridge. There is some fridge in. There is some cheese in the fridge. Continue, Luana. There is
There isn't any, okay? There isn't any cheese. Los demás vayan practicando. En cualquier momento te llamo. There isn't any cheese in the fridge, okay? There isn't any cheese in the fridge, okay? El último es pregunta, ¿no? Is there any cheese in the fridge? Oh my God. ¿Te has dado cuenta, no? El son lo voy a utilizar. El queso no puedes contar. Tú dices, dame un kilo de queso, o tú dices, dame una tajada. Pero no puedes contarlo así solo, exacto, por eso. There is some cheese in the fridge. Hay algo de queso, hay poco queso en la refrigeradora, ¿no? There isn't any cheese in the fridge. No hay nada de queso en la refrigeradora. Is there any cheese in the fridge? ¿Hay algo de queso en la refrigeradora? ¿Te has dado cuenta que el any cambia, no? El any puede ser no hay ninguno o puede ser hay algo, ¿no? Ok, thank you so much. Continue with the next exercise. Ok, acá tenemos plural nouns. Ok, very good. Profesor, ¿yo le puedo poner ese a todo? No, 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 no. Segurito, ¿tú cómo se llama? ¿Tú piensas que cuando le pones es? No, no. Hay reglas. La primera regla es regular nouns. La primera regla es ponerle regla, bueno, ponerle este, ese a todo, ¿no? Exacto. Esa es la primera regla, ¿ok? Car, cars. Dog, dogs. Book, books. How, houses. Apple, apples. La segunda regla es que cuando terminan estos amiguitos que están acá, le ponemos la S, ¿no? Exacto. Bus termina en S. Por lo tanto, le pongo buses. Match termina en che, por lo tanto, matches. Profesor, no lo estoy escuchando bien. Voy a salir y entrar de nuevo. Ok, thank you, Macy. Ok, thank you, Macy. Uh-huh. Ok, cuando termina en CH, ¿qué pasa, chicos? Cuando termina en CH, ¿qué pasa? ¿Hago fiesta o okay? ¿Qué? Se le pone la S, ¿no? Dish, dishes. Y la pronunciación es diferente. No me digan, no me digan dish. La pronunciación es dishes. Box, boxes. Quiz, quizzes. Ok, very good. Cuando terminan esos amiguitos, se le pone la S, ok. Buses, matches, dishes, boxes, quizzes. Ok, muy bien. Ahorita todos están ahí bostezando. En cualquier momento voy a llamar y te voy a poner el cero. Muy bien. Ah, si me pregunto cuántos cadáveres me he llevado este trimestre. Bueno, sí me he llevado muchos cadáveres este trimestre, calabares. Por si acaso, quiero dejar algo en claro. Muchos de los alumnos que hayas aprobado me han presentado la tarea, pero ni tu cuaderno te va a salvar. El papá que está al costado, yo los he jalado porque pronuncian mal, por eso yo los he jalado. ¿Ok? Así que esfuérzate porque si no te vas a ganar un viaje a te vas a unir al equipo de verano. Acá quiero hacer un chico, lo que pasa es que en enero me quedo sin chamba, así que quiero jalar a algunos alumnos para que me chamba. Ok, muy bien, así que esfuérzate, ¿ok? No, please, no conjuro, ¿eh? Muy bien. Sigamos, ¿ok? Cuando la palabra termina en F, ¿qué pasa? F. Esa F en el chat, no, me refiero a otra F, ¿ok? Leaf, por ejemplo. ¿Qué pasa con leaf? Cuando termina en F, borro la F, borro, y le pongo best. Listo, ya está en plural. Muy bien. Lips. Very good. Tengo wolf. Wolf es lobo, ¿no? Wolf. ¿Qué hago? Termina en F. ¿Qué hago, Luis Mamani? Elimino la F y pongo cómo se llama este, la ves, ¿no? Profesor, ¿y cómo se pronuncia? ¿Wolves? No, Luana. Wolves. Wolves. Pobre que me haga wolves. Oh my God. Wolves. Wolves. Igualito, ¿no? Knife, que es, ¿cómo se llama? Cuchillo. Knife. Profe, pero knife termina en fe, no termina en F, teacher. Ah, igual, cuando termina en fe o en F. Borro la fe. Cosa que no debes hacer, por favor, ok, muy bien. Ok, very good, knives, listo, knives. De esa manera yo trabajo cuando tengo, ¿no? Fran Eri de la Cruz, ok, very good. La siguiente regla, muy bien, la siguiente regla dice ends in vowel plus Y. Ok, thank you. Ok, tenemos day. Profesor, no entiendo, profesor. Acá yo veo, tu cerebrito pensará, ¿no? Profesor, yo veo que acá le pone la S y acá le cambia. ¿Por qué, profesor? Ah, es simple. Cuando hay una vocal antes de la Y, chicos, cuando hay una vocal antes de la Y, se le pone una S. Por ejemplo, ¿Day cumple mi condición, sí o no? ¿Cumple? ¿Hay una vocal antes de la Y, sí o no? Yes or not. Mm-hmm. Yes, very good. Days, exacto. Days, por lo tanto. Como hay una vocal antes de la Y, simplemente le pongo la S. Days. Teacher, voy.
Hoy también, pues no cumple la condición en boys. Very good. Teacher, pero city. Ah, si hay una consonante antes de la Y, elimino la Y. Elimino la Y. Y le pongo, ¿qué le pongo? IS, ¿no? Exacto. Cities, exacto. Muy bien. Profesor, otro ejemplito, claro, baby, ¿no? Por ejemplo, baby, baby también, ¿no? Antes de Y, B es una vocal, obviamente. No, perdón, B es una consonante. ¿Qué pasa con baby? Acá me ponen en el chat, yes, exacto, ¿no? Babies, exacto, elimina, ¿no? Exacto, muy bien. Baby, babies. ¿Y cómo sería con party? ¿Fiesta? ¿Cómo sería? Igualito, ¿no? La T es una consonante, ¿no? Esa consonant, par, parties, muy bien, very good. De esa manera trabajo, ¿no? Exacto. Days, boys, city, babies, parties. Ok, very good. Lamentablemente para ti hay irregulares. Hay sustantivos irregulares, Yalin, Fran, Eric, ok. ¿Qué va a pasar con esto, Sebastián? ¿Qué va a pasar con esto? Quiere decir que no cambian, porque en inglés no todo lo que le pongas S es que va a cambiar, ¿no? Okay. Si no va a cambiar, muy bien. Así como si no va a cambiar el teacher, así, ok, muy bien. Ok, man. Man es hombre. Pero profesor, toda mi vida, tú pensarás, ¿no, Gabriel? Toda mi vida pensaba que mans era plural. No, no, no. No. Hombre se dice men. Que me da risa, chicos, porque hay algunos... Yo tenía algunos alumnos que decían, habla men, ¿cómo estás? No, men es hombres. Man es hombre y men es hombres. Solamente que no se necesita tener ese para pluralizar, ¿no? Así que ya saben, chicos, men. Ok, men. Men, ok, men. Teacher, ¿qué es child? Child es niño y children es niños. Children. Foot es pie y feet son pies. Muy bien, como pueden observar, ¿no? Foot, feet. Tooth es diente. Teeth son dientes. Mouse es ratón. Oña rata o mice son ratones. ¿Ok? Mouse, mice. Que levante la mano quien pensaba que ratones en inglés se ponía mouses. Ustedes, ¿no? Mouses, no mouses. Ok, very good. No, mouses no, ¿ok? Muy bien. Person, singular. People, ¿ok? People es un conjunto de personas. People. Ok, very good. Ahorita voy a disfrutar el momento porque ahorita te voy a llamar para que tú leas, ¿ok? Muy bien. En ese momento, sin tolerar terror. Ah, profesor, falta más reglas, ¿no? Claro, falta más reglas, ¿no? Ends in vowel, ok. Cuando tengo, cuando termine en O, se le pone S, nada más. Yosmel, Tiago, Sebas, Tito, ok, muy bien. Su, sus. Radio, radios. Stereo, stereos. Video, videos. Cuando termine en O, se le pone S, ok. Está más fácil, ¿no? Está más fácil que ella me haga caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Kangaroo, kangaroos, ¿no? Yes. Kangaroo, kangaroos. Kangaroo, kangaroos. Teacher, pero hay algunas excepciones. Ah, sí. Cuando termina en consonante, exacto. Cuando termina en consonante. Si hay una consonante antes de la O, se le pone S. Por ejemplo, hero. Antes de la O es una consonante o una vocal. En hero. Participa. De repente tengo piedad. Okay. Antes de la O, ¿hay una consonante o qué? Una vocal. Consonante, ¿no? Consonante. Exacto, una consonante. Por lo tanto, sería heroes, ¿no? Exacto. Echo, en el caso de echo, la H es una consonante, por lo tanto sería echoes, ¿no? Echoes. Tomato, antes de la O hay una consonante, ¿no? Tomatoes. Potato, potatoes. Y ahí tu profesor te ha puesto una excepción, ¿no? Piano, pianos. Foto, fotos. Pero ahí no acaba la masacre. Hay algunos que no cambian, Rubí. Hay algunos que no cambian. Por ejemplo, no va a cambiar el sheep, ¿no? Sheep. ¿Qué es sheep? Oveja, ¿no? Exacto. Sheep no va a cambiar, por ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero decir ovejas, lo vas a decir tal como está. XD, ¿ok? Por lo tanto, yo cuando era un niño rata, cuando jugaba, yo pensaba que se decía fish, fishes. No, pero cuando yo llegué a Ligna, me dijeron de que no. Fish se dice en singular y en plural. Hay algunos que se dicen plural y singular. Por ejemplo, tú nunca dices que digas fishes, no. Por ejemplo, si tú quieres decir pescados, fish. Fish, yes, it's fish. Fish es singular o plural, dependiendo, ¿no? For example, I have many fish. Many, acuérdate que many es muchos, ¿no? I have many fish.
I have many fish. Yo tengo muchos pescados, ¿no es cierto? I have many fish. Profe, si yo quiero decir yo tengo un pescado, ¿cómo sería? Ah, I have a fish. ¿El pescado se puede contar o no? One fish, two fish, ¿se puede contar el pescado? A ver, esa es la pregunta del millón. ¿Se puede contar el pescado o no? Piensa bien, ¿ah? Muy bien. Okay. Así no quiere responder, ¿no? Exacto, ¿no? Porque tú sabes que yo soy troll, ¿no? Exacto, claro. Vamos a ver si el pescado se puede contar, vamos a ver. Pero antes voy a llamar a unos alumnitos, ¿ok? Bueno, necesito 9 víctimas nomás, ¿ok? Muy bien. Listo, a ver qué vamos a llamar con nota, ¿ok? Muy bien. Josmel, Thiago, Pete Reed, the first one, lee primero, por favor. El primero, muy bien. Vamos por orden, ¿ok? Lee primero, por favor, el primer cuadro. Vamos a anotar quienes no participan. A ver. ¿Dónde está mi Death Note? Por acá, ¿no? Okay. Aquí está mi Death Note. Ok, Yosmel, ¿no? Ok, muy bien. Después, profesor, mamá, el profesor me ha jalado. Ok. Profesor me ha jalado. Después, ¿no? Ok, ya. Benjamín Velázquez, please read the first one. Lee primero, por favor, Benjamín. Regular nouns, el primero. El primer cuadro, muy bien. Ok, Benjamín Velázquez Casa, please read el primer cuadro. Ok, read the first one. Ok. Cars, dogs, books, house, apples. Excellent, very good, thank you. Excellent, very good, thank you. Continue, Leonardo Gamarra, please read. The second, el segundo cuadro, please, Leonardo. Okay. El segundo cuadro. Profesor, sí está Leonardo. Bueno, sí, que lo estoy viendo. Okay. Read, please, Leonardo. Okay. Vamos a poner cero, muy bien. Benjamín participó, no, muy bien, listo. Continue, please, Andrea Bermudo, please read. Andrea. Andrea Bermudo, please read the second box. Okay. El segundo cuadro. Bus, buses. Match, two matches, ¿no? One dish, two dishes. One box, two boxes. One quiz, two quizzes. Okay, guys, it's very simple. Oh my God, to read. Okay, Sotelo Benavides Dairon, please read the second box, el segundo cuadro. Okay. Sí, profesor. Read, please, the second, el segundo cuadro. Hay que estar atento. El bus y bus. Exacto, muy bien. Dependiendo cómo lo pronuncies, te puede llevar un 20, un 0, dependiendo cómo lo pronuncies. Okay. Lo produzco todo. Yes, please. Okay, man. Bus, matches, dishes, boats, is, kisses. Mm-hmm. Okay, thank you so much. Thank you, okay. The next one, continue, please. Fernanda Cortez, Maicelo, please read. El siguiente cuadro, el tercero. Okay. ¿Todo, profesor? Yes, please. Solamente el tercer cuadro. Okay. Yeah. World, rezar no veo por cuadrito, ahora sí, world, life, okay, roof, okay, very good, thank you, excellent, very good, continue, please. Diego Alonso Pando, please read the next chart. El siguiente cuadro, Diego Alonso, okay. Diego Alonso, oh my God.
profesor? Read, please. Lee, lee por favor, el cuarto cuadro, por favor. Read. Un day. Okay. ¿Eso? Yes, please. One day, my God, die. One boy, one girl, one donkey, two guys, two cats, two boys, two girls, two donkeys. My God, again, listo. Okay, thank you, listo. Por si acaso, chicos, yo les avisé. El hecho de que me presenten toda la tarea no quiere decir que vayan a parar mi curso, ¿eh? Solamente si pronuncian bien. Okay, tampoco le pido la perfección ya, pero hay que forzarse, chicos. Aquí muy bien. Ok, así yo aplico, ¿no? En primaria he jalado a varios alumnos y los papás dicen, profesor, pero mi hijo presentó la tarea. No, no van a aprobar por presentar la tarea. Yo tengo las razones. Si yo te desapruebo es para que mejores. Ok, muy bien. Así que ya están advertidos. Ariagna Soto, please continue. Ariagna. Ok. La cuarta, ¿no, profesor? Number five, please. Number five. Un die, dos dies, un key, two keys. Two keys. Keys. Two. Keys. Okay, llaves, keys. Okay, continue. One boy, two boys, one guy. Two boys. Guys. Guys. Yeah. Two guys. Okay, continue. One donkey. Two donkeys. Very good. Thank you. Excellent. Continue, please. Luana Galarza. Very, very good. Okay, continue, Luana Galarza. Okay. Yes, teacher. Cities. Babies. Stories. Parties. Excellent, very good, thank you. Continúa Sebastián Echevarría. Sebastián. Profesor. Hello, Sebas, hello. Mama, su mamá. One church, two children. One foot, two feet. One tooth, one tail. One mouse, one mice. Two mice. Mm-hmm. One person, two people. Very good, thank you. Okay, continue, please. Excellent. Amir Mamani, please continue. Amir Mamani, okay. Okay, profesor. Un su, two sus. One radio, two radios. One stereo, two stereos. One video, two videos. Video. Video. One kangaroo, two kangaroos. Las palabras tienen entonación. Su, radio, stereo, video, kangaroo. Kangaroo, tiene fuerza de voz, ¿no? Kangaroo, two kangaroos, okay? Don't worry, Luis, very good. Ok, continue, please, Frank Eric de la Cruz. Continue, Frank Eric. Sí, profesor. Ok, read el siguiente cuadro. Ok. One. ¿Cuál, profe? El cuadro que está con rojito. Allá. ¿Y qué debo leer, profe? The word, se me fue el internet, se me la dio la... One hero, two heroes. Ah, ya, yeah. One hero. One hecho, one tomato. Oh my God, potato. Echo. Oh my God. True heroes. True potatoes. Fruto, tomato, okay, very good, thank you. Okay, don't worry, class. Okay, you have to practice that. You have a little, you have to practice a lot. Okay, very good. Okay, practicar muy bien. Okay, muy bien. Mm-hmm. Okay, acá les he puesto algunos de los contables y no contables. Muy bien.
Voy a repetir las palabras y ya saben que yo voy a preguntar, ¿ok? Así que ya saben que está listo, ¿ok? Muy bien. Tenemos contables, tenemos burgers, sándwiches, hot dog, cherries, apple, grapes, oranges, no oranges, it's oranges, olives, watermelons, carrots, tomatoes, peas, salads, vegetables, pancakes, sausages, eggs, potatoes, cookies, fries, candies. Okay, very good. Otra parte de los no contables tenemos bread, fruit, juice, meat, rice, cereal, no es cereal, like cereal, different intonation, cereal, milk, coffee, tea, soup, salt, flour, sugar, butter, cheese, honey, water, chocolate, jam, seafood. Cualquier comida, chicos, es incontable. Eso quiere decir que hiciste bien en no responder. Pescado es un uncountable. No se puede contar los pescados. Qué very good, uncountable. Y tenemos mustard, ¿no? Mustard son las cremas, ¿no? Ketchup, mayonesa. Okay. Very good, ¿ok? Ok, my friends, it's time to continue. Voy a seleccionar algunos alumnos. Muy bien, ok. El alumno que salga me tiene que leer 5 contables y 5 no contables. Yo digo tu nombre, no me digo, profe, ¿qué hago? No. Me tienen que decir 5 contables y 5 no contables. Ok, vamos a empezar con Daniela Ayala. Very good, please tell me. Sí, profesor. Ok, oh, lo primero que digo que no me digan sí, profesor, y lo primero que okay. Tienes que leer 5 contables y no contables. Ok, Daniela, very good. De la lista que te he puesto, muy bien. Ya, profesor. Burger, sándwich, hot dogs, cherry, apple, grapes. Grapes, pero hija, te pedí 5 contables y 5 no contables. No debes leer todo. No, ya, profesor, me equivoqué. Bread, fruit, wheat, milk, butter, cereal. Cereal, okay, very good. Thank you, Daniel. Okay, very good. Please continue. Camila Gómez Cárdenas, right? Camila Gómez, okay. Burger, sandwich. Apple, orange, milk, bread, rice, cereal, salt. Okay, very good. Thank you. Excellent. Very good. Please continue. Okay, continue, please. Oh my God. ¿Dónde está? Continue, please. Jimena Cachay, please read. Jimena, okay. Please, Jimena, it's time to participation. Okay, Katie Surco, please, you can read. Katie Surco, hello. Profesor, me olvidé de cambiar mi nombre, pero no sé bien. Burgers, sandwich, hot dog, orange, watermelon, milk, coffee, tea, soup, salt, sugar. Sugar, very good, thank you. Continue, Macy Alba, continue, Macy Alba. Okay. Doctor, el que acaba de hablar tenía un nombre que se llama Katie. Burger, apple, grape, cookies, salad, fruit, meat, cereal, coffee, tea. Thank you, excellent, thank you.
Thank you, Macy. Continue. Adela Sánchez, please, Adela. Okay. Profesor, una pregunta. What happened? ¿Qué pasó, hijita? Está bien. ¿Qué tiene que hacer? Ok, tienes que leer las cinco, antes que te ponga cero, tienes que leer las cinco contables y cinco no contables. Okay. Aquí son tickets, eggs, pancakes, peas, online, apple, hot dogs, bread, rice, tea, flour, butter, cheese, waiter, gym. Yeah, thank you. Okay, thank you. Continue, please. Oriana Delgado. Oriana is here. ¿Está aquí, Oriana? Okay. Continue, please. Alicia Masgo, please read. Alicia. Okay, profesor. Burgers, sandwich, hot dogs, apple. Sugar, cereal, rice, meat, fruity, yeah. Okay, very good, thank you, excellent, very good, thank you, okay. Continue, please, okay, Franklin, okay, very good. Ya me quien falta leer, okay, man. A ver. William Mauricio, please read. William. Burgers, sandwiches, hot dogs, cherries, apples, bread, fruit, rice, cereal, milk. Okay, excellent. Very good. Please continue. Continue, please. Yalin, please. Yalin. Burger, watermelon, carrot, orange, grape, brick, coffee, milk, tea, soap. Okay, thank you. Excellent, my friends. Okay, very good. Okay. Excellent. To continue with the next exercise. Very good. Okay. Very good. Quantifiers. Okay, very good. Excellent. To very important, guys. Acá tu querido profesor te ha puesto, ¿no? Miren, statement, ¿no? I have some cookies. Yo tengo algunas galletas. I have, okay, Brenda, I have some cookies. Okay, yo me confundo, ¿no? ¿Qué diría Brenda? No, aquí, Brenda. I have some cookies, okay. En negativo, Gabriel Alexander, negativo sería I don't have any cookies. ¿Por qué? Porque any se utiliza para negativo. Y en pregunta, ¿cómo sería? Do you have any cookies? Pueden ver la diferencia, ¿no? Sotelo Benavides Dairon, ¿no? I have some cookies. I don't have any cookies. Do you have any cookies? Okay, very good. Ahora tenemos para el agua, ¿no? El agua. Qué rico es el agua, ¿no? Agua. I need some water. I don't need any water. No tengo nada de agua. Do you need any water? ¿Necesitas algo de agua? Very good. I need some water. Como el agua no se puede contar. Ah, pero si tú le pones una botella de agua, ah, eso cambia la cosa. Sí se puede utilizar, okay. I need some water. I don't need any water. Do you need any water? Okay. Nota, with questions in which we expect the answer to be yes, we use some instead of any. Example, could you please give me some bananas? Okay. Cuando tú quieres preguntar, por ejemplo, Luis, ¿me puedes dar unas bananas? Por ejemplo, Luis, could you please give me some apples? Okay. Cuando le quieres preguntar a alguien, puedes utilizar some, solamente en esos casos, ¿no? Very good. Okay, ministro voluntario. Okay. Dairon, please read the instructions. Lee las instrucciones, por favor. ¿Cuáles son las instrucciones, Dairon? Please read. Chicos, un alumno que me ha puesto esto ahorita. Ay, ¿qué hago con este alumno, chico? Que lo mando a vacacional. No, has trabaja con she, he, it. Oh my God. Ay, estos niños.
Dame paciencia, Diosito. Hay que volver a repetir, ¿no? Ok, very good. Ok, please. Ok, Luana Galarza, please read the instructions. Lee las instrucciones, por favor. Fill in the blank. Blanks. Fill the blanks below to compose the sentences. Use some or any. Okay, some or any. Very good. What do we have to do in this exercise, Diego Alonso? Tenemos que poner some or any, ¿no? Very good. Okay. Ah, pero otra cosita más. Coffee, food, homework, information, milk, money, paper, rice, salt, soup, sugar, tea, time, water. Todo eso son no contables. Todo eso son no contables. Muy bien. Ok, class, very good. Thank you. Muy bien. Ahora, voy a llamar a una víctima. Tengo bastantes oraciones para llamar, ok. Si respondes mal, tienes 10. Si no, te quedas callado 0 y si respondes bien, 20. ¿Okay? Así va a ser. ¿Okay? Muy bien. Recuerda, debes leer toda la oración, no solo teacher, Annie. No, tienes que leer toda la oración. Solamente tengo 15, 14 víctimas nomás. ¿Okay? Number one, I don't need any money because I am going to bring my lunch to school. La respuesta es any, ¿por qué? Porque es una oración negativa, ¿no? Okay. Number two, please, Fernando Cortés, what is my answer? Number two. La primera, sí, la segunda puede ser la primera. ¿Qué número? Dos. Yeah. ¿Por qué el número no me da seis? Es lo mismo que seis. Dos. Dos. Tres. Si yo coloco acá tres. ¿Y acá estamos completas, profesor? ¿Qué hacen, Jav? Estoy escuchando a la Miss Olguita. ¿Qué más que piquita? Okay. Sí, profesor, es que está acá con mi hermano. Por tres. Es ah, tu hermana es Fabiola. La división okay. En la inversa sí. De la multiplica. Continue, please. Sí. Okay. 6, 7, 2, 3, ¿tengo que completarlo, profesor? ¿Por qué 2? ¿Por 3? No, hay que tomarle foto, hijita. Hay que completar, pues, hijita, ok. Vamos, tú puedes, hija. He doesn't have negativo, mira, es negativo. He doesn't have any. ¿Por qué? Porque es negativo, hija. Acá es negativo. He doesn't have any pens, but I have pens. Son, ¿no? Pero yo tengo algunos lapiceros, ¿no? Son. Ok, hija, solamente se completa con son o con any. Ok, chicos, solamente complete con son o any. No utilices a little, how much. Ok, very good. Luis Mamani, please continue the next one. Ok. La tres, profesor. Yes, please, Luis. Okay. Our teacher did guide us homework yesterday. What is the answer? ¿Cuál es la song or any? Homework. La tarea es, pero está negativo, mira. Didn't give, dicen. Any, profesor. Any. Okay, didn't give us any. Okay, very well. I'm tired, please continue, Gabriela Alexander. What is my answer in number four? I'm tired. Do we have time to take a nap? Oh, es una pregunta, Gabriel. Es pregunta. Son se utiliza para positivo, pero acá tienes pregunta. Completa la oración, por favor. ¿Cuál es la respuesta? Ayal Taya. Taller, muy bien. Do we have? Do we have? Tom. Time to lay. Time. Today. Today. And I. Ok, thank you, hijito. Muy bien, gracias, hijito. Como es pregunta, campeón, es any, ¿ok, Gabriel? Muy bien. Cuando es pregunta, es siempre cuando es pregunta, es any, ¿ok, hijo? Muy bien, gracias. Continue, please, Brenda Surco, number five. Ok. Number five, Brenda Surco.
Fíjate bien, si es que tiene esa hija, fíjate bien. Okay. Okay, what is the answer? Do they have? Acá es Eni, muy bien, Eni. El siguiente. No, they don't have any, no, exacto, any. Porque es en pregunta y negativa. Any, any también. Se utiliza any en los dos, ¿no? Camila Gómez, please, number six, Camila. Okay. Number six, please. Paul wants to buy. Paul wants to buy. Any es para pregunta y negativo. Esta es una oración positiva, por lo tanto es some. Muy bien. Después no me digo, profesor, he presentado mi tarea y que me ha puesto cero. Ya saben por qué porque les he puesto cero. Después no me digan, profesor, pero he presentado mi tarea, ok, no. Number seven, please, Ronald Chávez. Ok, Ronald Chávez, number seven. Sir? Number seven, please, Ronald. Number seven. Okay. Yeah. Okay. Sorry. Okay, tienes que leer toda la oración, por favor, Ronald. Toda la oración. Okay. Excuse me, I need information about the flight to Boston. ¿Cuál es la respuesta? ¿Some or any? Some. Perfecto, es una oración positiva, ¿no? I need some information. Very good, okay. Number eight, please. Yalin Onkoy, please, number eight. I don't have... I don't... Purple Moon Body has... Annie? I don't have any paper, but Mari has. Okay, pero Mari tiene. Very good. Okay, excellent. Number nine, please. Okay. Sebastián Echevarría, number nine. Okay. Mr. Smith has. Mr. Smith has some questions, guys. Some questions. Number 10, please, Luana Maite. No me olvido de ti, Gita. Okay, very good. Yes, teacher. Number 10, please, number 10. They have some apples, ¿no? Porque es una oración en positivo, ¿no? Positiva, ¿ok? But they don't have some apple. My any bananas, very good. Any bananas, very good. Okay. Benjamín Velázquez Casa, please, number 11. Benjamin, number 11. I'm sorry. Some. Completa la oración, por favor, toda la oración. I am sorry, but we don't have some more tickets. Okay, very good. Thank you, Benjamin. Very good. Diego Alonso Pando, please, number 12. Number 12, la 12. ¿Cuatro?
Number 12, por favor, number 12. Tomás, read. Somos. Tomás, la oración completa, please. Oh, my God. La 13, profesor, o la 12. La 12, hijo. Number 12. Tomás, read some interesting books last month. Oh, my God. Good, good. Excellent. Some interesting books last month. Very good. Thank you. Oye, continue, please. Milagros Lamas, please read number 14. La número 13, por favor, hijita. Okay. Milagros. Sí, profe. Yes, milagritos, please. Muy okay. La número 13, por favor. I both. Son. Okay, continúa toda la oración, hijita, continúa. I both son. Mick and Annie. No, Annie es para negativo, hijita, y sería some sugar, ¿no? Continúa. Some sugar and Acta supermarket, ¿no? Very good. Acta supermarket. Okay, thank you, Milagritos. Sí, excellent. Nice, very good. Muy bien. Continue, please. Frank Eddie de la Cruz, number 14. Okay, nice. ¿Sí, profe? Number 14, please. Frank Eddie de la Cruz. Okay. Anne. Hey, toda la oración, pues, hijito. All right. Es Anne, profe. Hijo, toda la oración, please. Ah, ya, yeah, profe. Yo, how, Anne. Ok, continúa. Coins for el bus. Ay, no me deja ver, profe. La. Not I have some. I have some. Very good. Thank you. Continue. Daniela Ayala. Thank you. Ok, my friend. Continue, please. Daniela Ayala. Ok. Profesor, en el. En la 11 dice son, no any. I don't have my okay. Dice don. Ok, nombre, ¿quién me está hablando? Sebastián Echeverría. Ok, un punto más, Sebastián, muy bien. Okay. 36 alumnos y solamente Sebastián se ha dado cuenta. XD. Ok, very good. Jimena, please, quiero escucharte, Jimena. Si no te he escuchado, Jimena. Okay. Number 15, Jimena. I need some help. With my. Yes, very good. Necesito algo de ayuda con mi tarea. Thank you. Okay, excellent. Very good. I need some help with my homework. Okay, my friends, copy the answers. And then we have, oh my God, listo, chicos. Voy a publicar las notas, por favor. No me digan, profesor, me ha jalado. Okay, ya saben. A mí me interesa más la participación que la tarea. Pero si no me presentan la tarea también, obviamente que vas a jalar también. Pues. O sea, profesor, o sea, me está diciendo que la participación vale más que la tarea, pero si no presento la tarea también jalo. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, son cosas de la vida, chicos. Obviamente que si te enfocas en participar más, pero no presentas la tarea, vas a jalar también, pues no sé. Así que debe ser completo, ¿no? Pero la participación vale más que la tarea. Ok, muy bien. Ok, la actividad de extensión. Iba a tomar Kahoot, pero ya me pasé el tiempo. Voy a mandar una ficha virtual, ok, de la tarea, nada más, ok. Very good. Okay, finish to copy, finish. Por favor, digan si acabaron. Yes, finish. Finish, finish. Okay, my friends. Yes, very good. Okay, no finish, more questions. Finish, finish. Okay, guys, please, you have to study. Si no, profe, la ficha virtual. Ahí te la mando, chicas. Aquí te la mando. Estudien porque después van a estar como el Winnie. Vamos a bailar. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta. Acabas de estar así en el examen, ok, my friends. Goodbye, see you. See you the next class, my friends. Profesor, y la ficha virtual. Te lo mando, hijo, te lo mando, ok. Goodbye, thank bye, you. Bye, profesor. Cuídense, goodbye, goodbye. A profesor, ¿va a mandar la ficha virtual? ¿A qué hora se va a entregar la ficha virtual? Goodbye. El grupo, ok.